Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagelain vamos a ver un nuevo episodio de una nueva serie que se llama Soma. Voy a ver qué tanto lo juego en base a qué es lo que va el juego en realidad, ¿no? Está hecho por los mismos creadores de Amnesia. En mi opinión, a mí Amnesia no me agradó tanto como mucha gente que sí le agradó. La realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello sigue existiendo y no desaparece. Are you okay, Simon? ¿Estás bien, I think Simon? you're bleeding. Creo que estás Oh, that's nothing. No, eso no es it's nada. Just my brain Es can't solo mi stop cerebro bleeding from the accident. Que no deja de sangrar y me Here, siente. Take this. Toma esto. No, that's for no, later. Eso es para después, es para el it's escáner. Green. Es verde, está verde. Ashley, Ashley, I need to tell you something. Necesito decirte algo. Simon, please Simon, don't make this weird. Por favor, no hagas no, esto no, raro. It's not like no, that. No es nada de eso. Why now? ¿Por qué ahora? Who's David Winship? ¿Quién es David Wishon? Why is there never enough time? Porque no hay suficiente tiempo. For what? ¿Para qué? Entonces siento que el volumen está un poco alto. Ok, presiona RT para interactuar con los objetos. Mi teléfono está sonando. Yeah, I'm up. Ya estoy despierto. Hola, Simon Jarrett. Yeah, that's me. Sí. My name is David Munchie. Mi nombre es David Munchie, hablamos antes. I remember. El señor del escáner. ¿Estás bien? Solo una pesadilla, le dije. No lo estoy llamando. Quiero que te acuerdes de tomar el fluido que te envié, o sea que te di, para poder sacar imágenes del cerebro. Bueno, genial, nos vemos en un par de horas. Nos vemos pronto, le dice. Ok. Los gráficos en sí me gustan, están bonitos. Sí, bacán. Que okay, puedo interactuar con los objetos. Tanto abrirlos o cerrarlos. Y está ese libro. ¿Dónde puse el fluido de tracer? Que okay, puedo saltar. Hey Simon, it's Jesse. Hola Simon, you es Jesse. ¿Trabajas esta semana o no? O la siguiente, anyhow, no sé qué. Solo mándame un correo y ya. Está genial la interacción. Lo juro, ese tipo se va a morir antes. De oro. Elogiado por ser uno de los textos más complejos del apartado. Esto es bueno, ese es un libro que habla sobre. Sobre el tema este del cerebro. Ya sabemos que el personaje principal tiene un problema con un cáncer. Me gusta el tema del movimiento en el juego, de poder mover los objetos y poder interactuar con ellos. Y no es tan difícil moverlos, por decirlo de esa forma. Una foto. Y tenemos más fotos acá. Un bichito. Y distintas cosas que bueno, por ahora no tienen interés. Voy a meterme en la computadora un rato. Gracias de nuevo por participar en nuestras investigaciones. El escaneo se llevará a cabo en los laboratorios Pase de Toronto, pero como somos invitados, nuestro acceso es un poco imprescindible. Intentaré programar una sesión de escaneo para el sábado. Cuando esté confirmado, me pondré nueva. Puede ser que a lo mejor el escáner que nos van a hacer sea algo. No sé, a lo mejor no tenemos cáncer. Me alegra saber que sus dolores de cabeza son ahora menos frecuentes. La última prueba realizada indican que su cerebro se está recuperando poco a poco, pero todavía es pronto para saberlo bien, que se va a adaptar a los daños. El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces para que podamos drenar la cavidad y evitar que se acumule presión sanguínea, dando que un estrés excesivo podría resultar mortal. Le he recetado prazosin para ayudarlo con las pastillas pesadillas. Consulte las instrucciones y tome las medicaciones como se le indica. Entonces no sé, no sé, ¿eh? Aquí estoy para recordarte que mañana tengo unas cita con el médico, lo que significa que no voy a ir a trabajar. Tendría que asegurarme de que llegue a tiempo para abrir
abrir la tienda y por favor desembarra la caja que hay detrás del mostrador, ya que son un riesgo laboral. Además, los libros se venden mucho mejor si están en las... Entonces, quiere que... Parece que se me olvida todo. Quiere que desarmemos unas cajas de la tienda. Y no voy a ir a trabajar por el tema este del... Te quiero, mamá. Para abrir puerta y contenedores presiona... Ok, RT. No sé. Y esto es... Ayer un conductor se distrajo con su hijo, lo que provocó que se saltara un semáforo en rojo y que no viera un coche que cruzaba la intersección de Broad Street con Spandy Road. La madre y los niños que viajaban en un monovolumen sufrieron heridas leves. Los otros partes implicados no tuvieron tanta suerte, con el coche chocó contra el volado, compró otro. Ya, bueno, fallecieron y la fucking madre fucking. No me voy a poner a leer exactamente todo porque si no vamos a estar eternamente, pero tengo que buscar mi líquido para el examen, que la verdad que no sé dónde verga puede estar. No creo que esté ahí, a lo mejor no sé si era... Lleno de comida rápida. Me lo comería todo, pero bueno. A lo mejor esa ensalada no, pero bueno. Entonces, esa puerta por ahora no. No veo mi medicina. Televisor y cosas. Ver televisión me causa dolores de cabeza. Retirada masiva. Y esta es una película que a nadie le interesa. Entonces voy a entrar al baño. A lo mejor encontramos por acá algo, no tengo idea. Ah, acá está. Para usar este objeto hay que adquirirlo, usa RT. Ok, me lo voy a tomar ahora ya. Hay que hacerlo ya. Parece como si fuera leche, pero el sabor es un poco distinto. Entonces voy a tirar mi desodorante por ahí porque me interesa un comino. ¿Me podré bañar? No, no creo. Sí. No quiero dejar al doctor esperando, así que bueno, me ducharé cuando vuelva. Dejé la recagada con todo, pero bueno, vamos a ahorrar luz de ese por lo menos. Así que vamos a irnos al doctor, chicos. Tiene buenos gráficos el juego. No sé de qué va, en el sentido de que aún no entiendo mucho. Voy a subir el volumen un poquito. Entonces, estamos en el metro. Hola, ¿cómo estás? La siguiente estación es Oswood. ¿No puedo pararme? No. Está que habla solo, como yo. ¿Y qué suena a mi teléfono? Chis, el gremio, ok, contestar. El grimorio. Simon, ¿cómo estás? Quería saber si vas a venir a la tienda. No, tengo primero el examen de cerebral. Ah, es hoy día. Sabía que te olvidaría. Lo siento. La próxima vez mándame un correo y... Ya sabes que las cosas las necesito ya. Sabes que tenemos calendarios. Deberías comprarte uno. Tengo uno. Solo que nunca apunto nada ahí. Quizás más tarde pueda ir. Depende cómo vaya en el escáner. Entonces, genial. Le pediría a Cristi que me ayude hoy. ¿Reemplazaste hace ya tan rápido? Eso fue muy rápido. Eso no es cierto. Lo soportamos durante semanas. Ya ha pasado un mes de todas maneras. Haz el escáner, ten buena noticia del doctor, lo que sea, y vente a la tienda y ven a saludar al tipo nuevo y la comida está servida. Te agradezco, le dice Jesse. Eso, bueno. Adiós, Jesse, hasta luego. Ah, ok, perfecto. No me bajé en esta estación. Y no puedo pararme, de hecho. Me mantienen sentado acá. Esperando a que... A que no sé. Entonces, como les decía antes, que bueno, yo a mí Amnesia no me gustó, la verdad. Esperemos que Soma sí me guste. Es de los mismos creadores. Puede ser distinto. Doctor Munchy. Se llama Doctor Munchy. ¿Qué onda?
Pensé que este lugar estaría lleno. Qué locura. Está como abandonado, ¿sí? Este es el lugar, ¿verdad, no? Debe ser. David Munchie, a ver. Vamos a llamarlo rápido. Desconectó el teléfono y no pasa nada. Se me está empañando la vista, chicos. ¿Qué verga me pasa? Voy a pintar todo el cuarto porque está en blanco. Nah, no sé qué verga voy a hacer. No sé por qué se me ve lento. Pues es raro. A ver. ¿Qué me dice acá? Escaneo ahora. Solo tenemos un poco horas y he encontrado a Simon Yarker. Hagámoslo, he visto tu ordenador portátil en recepción, ya estás aquí. Entonces, hola, Paul, he hablado con Pace de la posibilidad de usar su laboratorio esta semana. He cogido reservas del escáner para mañana por la mañana y también para el viernes. No es mucho, pero dijeron que podríamos usar la oficina y la zona vacía de recepción. Podríamos utilizar su ordenador para ejecutar modelos y además si queda un hueco libre podemos entrar y usar el escáner siguiente. Bla, bla, bla. Pensé que podríamos hacer pruebas mañana, bla, 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 bla. Hoy he conseguido un poco más de tiempo, ¿no? Por desgracia nadie nos dijo que habíamos cambiado el código, así que ella llamaba a seguridad y ha hablado con el señor Prof. Wee para que responda por nosotros el proyecto. Por fin logramos contactar con nosotros. Entonces parece que no entiendo nada. Parece que nos dejaron abandonados. Eso es lo que me parece. Entonces supuestamente tenía la cita acá, supuestamente. A lo mejor no tengo la clave, así que a la verga con eso. Puede ser que a lo mejor la tengan ellos guardada por acá, no tengo idea. Entonces veamos. Ajá, 2501, podría ser, sí, podría ser. Vamos a ver, 2501. Vamos a probar, 2501. 2501. Soy un genio. soy un genio del sexor, chicos. Disculpen lo que les acabo de decir, pero es que a veces me emociono mucho. Ya, bueno, entonces no creo que haya nada que ver, así que vamos a entrar. Cuando te estés moviendo, pulsa T, mantén pulsado para correr. O sea, eso quiere decir que algo podría pasar. Esto está cerrado. Está cerrado. Medicina. Está cerrado. Está cerrado y... Okay. Ah, pensé que está cerrado. Oh. Ok. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. Pero antes de entrar, voy a revisar este pequeño cuarto que tiene servidores. Y una jeringa. No sé si me pueda servir de algo. Un taladro. No, nada de eso me sirve. No sé por qué siento que se ve raro. Ni idea. Puede ser que esté yo, esté mal. Hola. No sabía que había llegado Simon Yarker, ¿verdad? Doctor Munchie. Soy solo el señor Munchie, pero estoy trabajando en ello. Lo cierto es que tú me estás ayudando a conseguirlo. ¿Esto es parte de tu tesis? Sí, es un estudio que estoy haciendo con mi compañero Paul Parker. Esperamos enseñar una manera de no dañar el cerebro. ¿Te tomaste el fluido? Sí. Estupendo. Cuando esté listo comencemos. Bueno, yo estoy listo, creo que para acción, ¿no? Si al final, si me muero o no me muero, no puedo hacer nada. Sí, bueno. Exactamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escanear tu cerebro, después vamos a construir un módulo computarizado con él y vamos a bombardearlo con el estímulo. El programa nos ayudará rápidamente y completar un perfil. Y tratar de con eso de darte un tratamiento perfecto para ti. O sea, no solamente un estudio. Es como para poder ayudarme en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, con mi cáncer, creo que tengo cáncer, así que me van a ayudar. Así que vamos a sentarnos aquí. Vamos a dejar que esto nos escanee el maldito cerebro. Ok.
Nos cortaron la luz y nos están escaneando. Ok. De acuerdo, vamos a quitarte esto encima. Eres Simon Jerry. Simon Jerry, ¿verdad? Sí, correcto. Toronto, Canadá, David Manchit. Nacido el 16 de julio de 1988. No grafado plano versión 6. Es más joven que yo. Todos los archivos. Esto me va a leer solo ante un escáner. Solo te sacaremos fotos nada más. Bueno, esperemos que estén equivocados, ¿no? Pero bueno, preparado. Cheese. Me están escaneando el cerebro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. Hola, señor Monchi. ¿Algo fue mal? ¿O algo pasó? ¿Algo estuvo mal? No veo a nadie. Es como si hubieran pasado mil años de que... Esto no es gracioso. Para nada, no. No lo es. Una taza. Vamos a defendernos con una taza. No debería ponerme yo en como... Se podría decir... que me estrese, ¿no? Entonces voy a apretar ese botoncito. Aquí sucedió algo que... Mucha sangre, la verdad. ¿Cómo llegué aquí? Y es como... Puedo averiguar esto. Acá hay como unos trajes. Necesito calmarme. Oh, no necesito hacer las cosas peor. Hay como lugares donde veo fotogramas. Console de mantenimiento. Intenta emitir para hacer. Intenta Omnitools. 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 Ya. Ah, ok. Hay un botoncito, creo. Entonces... No sé. ¿Qué dice ese servicio console Omnitools? Chip instalado. Build Shape Opinion. Necesito activar el Omnitools, pero es buena pregunta, pero ¿cómo? Está bloqueado. Y esto es un tanto como amnesia en el sentido de los puzzles. No soy gran fanático de ellos, pero mientras que sea conseguible, todo está bien. Entonces... A lo mejor si agarro a chiringazos esto, voy a poder... Yo sé que la fuerza no siempre es lo mejor, pero no tengo idea. Eso no es. Entonces me di aquí... Oh. ¿Qué sonó? Pulsa LB cuando estés sujetando un objeto para lanzarlo. Oh, se rompió la ventana. A ver. A lo mejor... Ok. Eso estaba más fácil, creo yo. Pero vamos a bajar y abrir la puerta. No sé por qué lo abriría, la verdad, pero bueno. Vamos a dejarla abierta. Por si viene alguien... No puedo abrir. Entonces dijeron que corría con... Está guardando. Ah, ok. Con este botón. Y esto es raro porque es como una especie de base espacial. Está funcionando mejor que lo esperaba. No está costando mucho hoy. Aunque... Cortaron solo la fábrica. Entonces, ahora les voy a explicar. Esta
Pues pareciera como. Pareciera como si estuviéramos en una especie de base militar y estos tipos están como que viendo un tema que está complicado afuera. Y yo creo que una mayor explicación a lo que les he dicho no vale la pena, porque más o menos eso. Y me pregunto, y nuestro personaje se pregunta y dice, pero qué, ¿cómo habré hecho eso? Y la verdad que no sé. Así que bueno, voy a seguir tratando de investigar qué es lo que hay. Un botoncillo. Vamos a saltar. Me pareció ver algo. Un lindo gatito. Entonces, un taladro. ¡Oh, mierda! Me asusté. Me asusté. ¡Qué verga! ¿Son como dinosaurios? No sé, son raros. Otro más. Voy a tocarlo. Y como que entra un modo. Tú, ¿sabes hablar? ¿Puedes hablar como nosotros puedes hablar? ¿Por qué estás así? Quiero un poco de estructura. Sí, qué raro. No tiene ningún sentido. Voy a pagarte ahora, ¿vale? Sí. Me pone los pelos de punta. Así que te pagaré. Entonces. Entonces puedo como que entrar en una especie de un tiempo paralelo o algo por el estilo. Mantén pulsado RB y muévese para girar a la izquierda o a inclinarte RB, inclinarme RB. Inclinarme. Yo hace un rato lo hice. No sé, no me acuerdo cómo lo hice. Pero no sé, no creo que sea tan peligroso. Ah, ahí está, así. Lo acabo. Ah, aquí, ya lo entendí, ya entendí. Ok, entonces no sé si sea tan peligroso. Por lo menos, no creo, no lo sé. Chicos, ya estamos con el tiempo, así que el día de hoy esto lo voy a dejar por acá. Voy a ver lo último, que me quedé con la curiosidad. No hay nada como que aquí que pueda hacer. Oh, ok, me dio susto nuevamente. Si te mueves agachado, pulsa B, harás menos ruido y reducirás las probabilidades de que te descubran. ¿Quién me descubre? ¿Quién me descubre si no veo a nadie? Ya, Oh, vergón. Esto se puso vergón. Ok, entiendo. Hay algo ahí. Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba. Dejenme like en el video, comenten bajo él. Y nos vemos en un próximo episodio de Soma. Y ya saben, si quieren unirse al TGN, solamente hacen clic bajo mi banner en la parte donde dice unes el equipo, se van a la página, mandan un correo, si los aceptan, acuérdense de leer siempre el contrato y se los recomiendo, es un buen partnership de gamer. Y eso chicos, nos vemos en un próximo episodio, cuídense.